de la inesperada y no otras? Pues principalmente porque alguna de la inesperada es la única del campo de Calatrava que aún conserva agua de todos los mares del campo de Calatrava. Esta iniciativa surgió como una iniciativa del Ayuntamiento y la Diputación para recalcar los recursos hídricos de esta zona de la comarca y sobre todo del agua volcánica, ya que la laguna en sí no es una laguna cualquiera, sino está formada dentro de un cráter de un volcán. Vemos el cráter de la laguna, la cual se formó tras una erupción hidromagmática o fletomagmática, que se diferencia de las normales de las erupciones normales en que estas erupciones son de carácter explosivo y destructivo. Asciende el magma, entra en contacto con una capa de agua o con un acuífero de agua, provoca una reacción, esa reacción hace que se produzca una gran explosión, creando un cráter sobre la que con el paso del tiempo las aguas se sitúan sobre él. En este centro nos encontramos con los materiales volcánicos de todo el campo de Calatrava, no solo de la laguna, sino de todo el campo volcánico. Nos encontramos con bolmas volcánicas, lapilli, cenizas volcánicas y también nos encontramos con materiales de yeso, cristales de yeso de la zona. También nos podemos encontrar la historia de un personaje local muy reconocido internacionalmente, José María de la Fuente, el cura de los Bichos. Entonces tenemos una pequeña introducción, una pequeña bibliografía del cura de los Bichos, del denominado cura de los Bichos, que fue un reconocido entomólogo mundialmente.
también nos encontramos con la historia de esta laguna y con una parte muy curiosa de ella, y es que allá por los años 1880 se aprovechaba el agua de su suelo para embotellarla y estaba reconocida como agua curativa. Curaba las enfermedades de la piel, los problemas estomacales y problemas como las hemorroides. Las lagunas de este tipo presentan problemas sobre todo antrópicos, o sea, hechos por la mano del hombre. ¿Cuál es el principal problema de esta laguna? La sobreexplotación del acuífero, sobre el que se nutre la laguna, sobre el que obtiene agua la laguna. Esta sobreexplotación se debe a la intensidad de los cultivos, que necesitan mucha agua, y entonces se realiza la construcción de pozos que obtiene el agua del acuífero, secando este acuífero y dejando de aportar tanta agua a la laguna. El siguiente problema que tiene la laguna es que el pueblo se ha comido parte de la laguna, comiéndose más de un 20% de esta laguna para la construcción de un polígono industrial con casas, esto, terreno que da la laguna. Y el tercer problema que presenta la laguna es la construcción de una depuradora, la cual, según la lluvia que haya, si se ve muy, muy cargada, la depuradora suelta el agua residual a la laguna. ¿Qué hace esto? Pues dulcifica el agua, cambiando todo el ecosistema de la laguna, porque es una laguna de agua salada y el ecosistema está adaptado al agua salada, pero si le sueltan grandes cargas de agua dulce, se dulcifica la laguna, cambiando el ecosistema, cambiando los animales y cambiando las plantas del entorno. Vale, esta es la segunda parte del centro de interpretación de la laguna de Cerrada, y es
una parte dedicada a la fauna y a la flora de esta laguna. Aquí nos encontramos con imágenes de las aves más representativas de la laguna, entre las que se pueden destacar el choritejo patinegro, el flamenco, el choritejo chico, el andarillo chico o especies tan poco comunes como la garza real. Nos encontramos con una pequeña explicación sobre todo del flamenco, que es el ave más llamativa al público, en la que nos explica su origen, dónde va, su alimentación y cómo pasa el tiempo en la laguna. También tenemos una serie de restos de aves sobre la cabeza, entre las que podemos destacar el flamenco, la gaviota, los patos de gusara. Y por otra parte tenemos a las plantas más representativas de la laguna, entre las que destaca el taray, que es una planta que florece en otoño y que ahora mismo se puede encontrar pero se seca, el junco churrero, que obtiene su nombre de que antiguamente utilizaban sus ramas para portar las roscas de los churros, y plantas invasoras como el carrizo o la enea, que debido a los problemas ambientales que sufre esta laguna, se han instalado en ella. También nos encontramos con los microorganismos que existen en la laguna y de los cuales se alimentan las aves de la laguna. Son microorganismos a nivel microscópico, pero aún así son los más importantes para la laguna, ya que sin estos pequeños invertebrados no existiría la gran cantidad de fauna que existe ahora mismo en la laguna. Ahora en esta época del año nos podemos
encontrar con diversas especies de aves, entre las que destaco el flamenco, los choricejos chico y patinegro, la gran cantidad de patos, tarro blanco, ánade, pato cuchara, focha común y una gran colonia de gaviotas, tanto sombría como reinada. Ocasionalmente podemos encontrarnos con cigüeñas, garzas reales, andarrillos chico y abocetas. Visitando el centro, conociendo la historia de la laguna, el del pueblo, y que aquí estaremos esperándoles para poder ayudarles en todo lo que necesiten o en todas sus dudas.